Esto es urgente golpe de Estado en Bolivia. Las imágenes empiezan a llegar por montones y es triste lo que está sucediendo en esta nación hermana que de hecho amigas y amigos el presidente Luis Arce es compañero del presidente López Obrador. Terrible información que obviamente nos hace encanijar a todos los latinoamericanos porque no dejan que nuestra democracia se desarrolle. Luis Arce y el expresidente Evo Morales ya lo confirmaron. Esto, amigos, no puede seguir pasando. Terrible y toda nuestra condena a estos hechos tan lastimosos y mezquinos que han perjudicado a toda Latinoamérica. Arrancamos, amigos, con la información y es que Evo Morales, el expresidente de Bolivia, compartió este video. Se gesta el golpe de Estado. En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tan en la plaza Murillo Convo eh, convocaron a las 3 PM a reunión de emergencia en el estado mayor del ejército en Miraflores con uniformes de combate convocamos a los movimientos sociales del campo y a la ciudad defender la democracia estas fueron las primeras imágenes que se volvieron virales amigas y amigos en el centro de Bolivia el ejército pues ya tomando las calles alrededor del palacio de gobierno de esta nación con un simple fin derrocar un gobierno legítica, legítimamente constituido, democráticamente elegido y poner pues a alguien de su antojo. En este caso se habla que este golpe de Estado fue generado por el comandante general del ejército de las Fuerzas Armadas allá en Bolivia. Veamos las imágenes. Y como les digo amigos, son muchas las imágenes que empiezan a circular. Aquí tenemos otras donde pues ya el ejército se encuentra afuera del de palacio de gobierno. Hay imágenes donde esta tanqueta que vemos en pantalla, bueno, una de esas tanquetas... Eh, tronó la puerta del de palacio de gobierno, ahorita la vamos a ver, pero fíjense el los elementos que están ahí en la plaza principal ya completamente sitiada y tratando de tumbar a Luis Arce que como les digo pues es amigo de el presidente López Obrador militares eh, bolivianos se alzan y dan golpe de estado contra el gobierno socialista de Luis Arce, los militares se cansaron del comunismo y del presunto eh, crimen. Y aquí están las imágenes. Todavía hay personas que a mí es lo que me genera mucho enojo, que están a favor de estas acciones legaloides, de estos golpes de estado que perjudican a la población. Veamos los videos. Gobierno que le pide que baje y desmovilice. todo este movimiento de los militares que han decidido precisamente tomar el lugar de Palacio Quemado y está acá por, por acá el general también de la policía boliviana, el general Álvarez que ha ingresado tal parece a Palacio Quemado y el ministro se ha quedado acá afuera de este sector pidiéndole a Zúñiga que desmovilice, pidiéndole que salga de esta tanqueta, tanqueta que tiene a un militar arriba que está fuertemente armado, ametralladoras bien cargadas y no sabemos con qué orden precisamente. Ya tarde, ya a este pues ahí está, amigas y amigos, imagínense esto. Este es el comandante Juan José Zúñiga Macías que está siendo acusado por intentar dar un golpe de Estado. Recordemos que puso de manifiesto su intención de impedir la posible candidatura de Evo Morales en las próximas elecciones presidenciales del 2025. Y aquí tenemos, amigas y amigos, pues cómo eh, se realizan estas acciones. Esta es la primera imagen de Luis Arce, el presidente de Bolivia, rodeado. Por los militares que encabezan el golpe de estado. Hasta el momento no se ha dado ningún tipo de información. Aquí tenemos al presidente Luis Arce ya, pues tristemente rodeado por estas fuerzas eh, del ejército. Y aquí tenemos lo que les decía: cómo esta tanqueta empieza a dar golpes a la puerta principal. A una de las puertas de el palacio de gobierno para entrar a la fuerza que el ejército se metiera y al final lo consiguieron triste. Amigas y amigos, estas imágenes que estamos viendo, Evo Morales en su cuenta de redes sociales compartió lo siguiente. Denunciamos que un grupo de regimiento especial de Chayapata, Méndez Arcos, tomaron la plaza Murillo con eh, tiradores. Esto pareciera indicar que prepararon con anticipación el golpe de Estado. Pido al pueblo con vocación de democracia a defender a la patria de algunos grupos militares que actúan contra la misma y el pueblo. Esto, amigos, pues es terrible. Es terrible porque al final... Los que sal, eh, salimos perdiendo somos todas y todos los mexicanos. Aquí tenemos lo que compartió Luis Arce. Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano. La democracia no, de, la democracia debe de respetarse. Eh, las imágenes, pues son varias. Aquí las vamos a ver. Ya también eh, se han mostrado. O hay muestras de afecto y de cariño, de respaldo a eh, la nación de, de Bolivia. Hace un año, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos indicó los planes de su país de controlar la zona de América Latina como, conocida como el Triángulo de Litio. Uno de esos países es Bolivia, el golpe de Estado que hoy... Eh, se genera, no es una casualidad, ya están acusando en este caso a los Estados Unidos de estar detrás esta nación que pues simplemente ha tratado de subajar a las naciones de Latinoamérica. Lo quisieron hacer también con el presidente López Obrador, pero nuestra nación es fuerte y grande y simplemente no pudieron lograrlo. Este es el artífice del golpe de Estado de en Bolivia. El general Juan José Zúñiga ayer amenazó con arrestar a Evo Morales y hoy busca dar un golpe. Debe ser condenado por traición a su patria, violar el orden con y la democracia. Escuchemos el video que eh, circula en las redes sociales. Nuevo Las unidades militares están en posición de apruebo. Todas las unidades. Pero es un golpe de estado militar como lo ha acusado general. ¿Usted está diciendo que ahora se va a cambiar ministro general? Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así con nuestro país, con nuestro estado. siendo Diciendo que les dan la gana. Le vuelvo a preguntar, ¿le han acusado de golpe de estado militar? ¿Es su intención? Estamos mostrando. ¿Le han acusado de golpe, de golpe de estado militar? Se encuentra acción? Estamos mostrando... Pues ahí está, amigas y amigos, ya diciendo el general que habrá un nuevo gabinete tratando de doblegar a Luis Arce. Claudia Sheinbaum también ya contestó el levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia, es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos, nuestro apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo, nuestro respaldo al posicionamiento del gobierno de México. Y es que ya amigas y amigos también nuestra nación ya se ya ya se pronunció al respecto y ahorita vamos a ver lo que se comparte. El presidente López Obrador lo hizo ya un hecho. Manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Arce eh, Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. Apoyamos al 100% al presidente López Obrador denunciando y eh, manifestándose en contra de manera categórica a este intento de, de golpe. Pablo Iglesias, que es un machuchón de la izquierda en España, también ya se... Eh, ya, ya, ya dio a conocer su postura. El presidente democrático de Bolivia, Luis Arce, se encara con el general golpista Zúñiga y le ordena que desmovilice a los sublevados. El general se niega, pero ya ha abandonado el palacio sin atreverse a, proclam a proclamarse presidente. El resto de guarniciones no se han sublevado. Pues ahí está, amigas y amigos, y como les digo, hasta la misma OEA que fue... Eh, quien mm, impulsó eh, un golpe de Estado en Bolivia en contra de Evo Morales, pues ahora se declara en contra de lo sucedido en esta misma nación. Escuchemos qué fue lo que dijo el secretario general Luis Almagro eh, sobre este golpe de Estado en Bolivia. La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica de estas acciones del ejército boliviano. El mismo debe someterse inmediatamente a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana. Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar. Gracias, señor presidente. Pues ahí está, amigas ayer. y amigos, así fue lo único que dijo Luis Almagro sobre este golpe de Estado. Y llama la atención porque, ojo, Bolivia es el país con mayores reservas de litio en el mundo. Aquí tenemos esta información y obviamente pues hay mucho interés en ese mineral que es importantísimo para la creación de eh, pilas, de las baterías, y más ahorita que estamos transitando a las llamadas energía, eh, energías limpias. Por eso, amigos, pues llama mucho más la atención. Giomara eh, Castro de Celaya, quien es eh, eh, la eh, presidenta de eh, la República de Honduras. Ya convocó de urgencia a los presidentes de los países miembros de la CELAC a condenar el fascismo que atenta contra la democracia en Bolivia y exigir el respeto pleno al poder civil y a la constitución. Las fuerzas militares han asestado nuevamente un criminal golpes de Estado. Expresamos nuestro apoyo incondicional al hermano pueblo de Bolivia, el presidente. Luis Arce y a Evo Morales. No son los únicos, son muchos también los eh, políticos y presidentes que han este eh, este rechazado de manera categórica estos actos. No al golpe de estado en Bolivia defendamos la democracia del imperialismo yanqui. Y aquí tenemos esta imagen que va a quedar a la va a quedar en la, a, a, para la posteridad. ¿Qué foto? El presidente eh, boliviano Luis Arce se ha reunido cara a cara con el líder del intento de golpe militar en Bolivia a las puertas del Palacio Presidencial. Pues, ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿Qué creen que pase con este presidente, eh, el pre, eh, con este general, perdón? Y también, pues ya, eh, Luis Arce exhorta a la movilización de todo el pueblo boliviano para defender la democracia, acompañado de todo su gabinete en la casa.